En la comunidad de Chichimequillas, en el municipio del Marqués, elementos de la policía municipal detuvieron a un menor de edad que portaba un arma y estaba haciendo detonaciones. El menor de edad junto con el arma fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público. Este joven de 17 años, de nombre Aarón Vargas, se encontraba tomando bebidas embriagantes en vía pública y disparando. El menor fue asegurado en la calle Guillermo Muñoz de la comunidad de Chichimequillas. Tenía en su posesión un arma de balines calibre 4.5, de procedencia extranjera, sin permiso de portación de arma. Madres de familia queretanas hablaron en torno al hecho de que un menor fue detenido con un arma. Para mí no. No, mis hijos, yo tengo hijos y todos, gracias a Dios, me han salido muy bien, porque desde el principio, desde niños, hay que educarlos como está la vida ahora, porque ahora está como la vida loca. Mi opinión, porque yo también tengo hijos y pues no me gustaría que pasara lo mismo. Pues yo creo que está mal, porque trae un arma de fuego, imagínese la inseguridad y luego menor de edad y qué responsabilidad tiene ese joven. Claro. Con esa arma y qué va a hacer y para qué la quería. Exacto. Y ahora sí que, y sus papás, ¿dónde están y qué hacen? Y si esa es la educación que les dan. Y pues sí, todos estamos en riesgo, lamentablemente, pero yo creo que la educación empieza desde la casa. Esta persona fue llevada a la agencia del Ministerio Público especializada en justicia para menores infractores por el delito de portación de armas prohibidas. Juan Carlos Ravling, Noticieros, Televisa.